Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Estamos en julio, mes de la Fiesta Nacional del Perú. El lunes 26 de julio a las 7 de la noche, la cartelera va a transmitir en vivo el concierto patriótico desde la sede de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Se presenta la Orquesta Sinfónica Daniela Lomía Robles bajo la batuta del maestro Wilfredo Tarazona Padilla. El repertorio incluye la apertura con el himno nacional del Perú, Eddie Gordillo al piano y la soprano Sara Sedano. Seguidamente tenemos al decimista Augusto Rivas Plata Franco con décimas al Perú. Luego viene el concierto sinfónico con obras de José Bernardo Alcedo y Daniel Alomía Robles. Y para cerrar el concierto, valse, polka y marinera de Lima. Lo vamos a transmitir en el Facebook de la cartelera. La cartelera, programa cultural, lunes 26 a las 7 de la noche y el miércoles 28 de julio. A las 5 de la tarde, recital de piano con música peruana a cargo de Eric Gordillo, transmitido también en el Facebook de la cartelera Programa Cultural. Los esperamos. Primer Congreso Internacional de Filosofía, Ciencia, Artes y Humanidades. Mi invitado, Godofredo Humberto Castro Sotil. ¿Cómo estás, Godofredo? Un placer, un gusto tenerte en el programa. Buenas noches, Carlos. El gusto y el placer es mío. Muy agradecido por esta especial invitación para conversar acerca de este congreso, tanto a la cartelera como a Noti Culturales. Ok, muy gentil de tu parte. ¿Te emociona el spot patriótico, el spot de Fiestas Patrias de la cartelera, porque el fondo musical es justamente Marinero y Tondero de Ernesto López Mindró? E hicimos un programa justamente en un momento sobre la trayectoria de Ernesto López Mindró. Claro que sí, sí lo recuerdo perfectamente. Y sí, efectivamente, como chiclayano, me siento muy identificado con la producción del maestro chiclayano Ernesto López Mindró, un gran músico que además la Escuela de Arte de nuestra ciudad lleva su nombre. Indudablemente que fue un hito en lo que es la producción musical. Dejó una gran escuela, tuvo una excelente formación y bueno, es una guía, alguien a quien mirar en este proceso de los 200 años de cultura peruana. No es el único, hay muchos, pero es uno de los tantos artistas y compositores y grandes intelectuales a quien hay que mirar para seguir su señero. Ok, claro que sí. En eso vamos a conversar sobre el Congreso Internacional de Filosofía, Ciencia, Artes y Humanidades. Para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Godofredo es magíster, músico y educador, maestrista en ciencia de la educación, docente universitario, miembro fundador de la Sociedad Lambayecana de Filosofía, Ciencias y Humanidades, y docente en la Escuela Superior de Formación Artística. ¿Cómo nace este congreso, Godofredo? Bien, el Congreso nace por la necesidad que en la Sociedad de Filosofía, Ciencia y Humanidades, CECLA, de nuestra ciudad, vimos que era necesario resaltar esta vivencia del bicentenario desde el punto de vista cultural, de las ciencias, de las artes, de las humanidades. Y entonces, nuestro presidente de la sociedad, que es el doctor Francisco Reluz Barturén, nos convocó para lanzar este congreso. Y somos todo un equipo que lo estamos produciendo, como se ve en el programa.
en el Congreso va a haber varias salas. Justo yo, mi especialidad está en la sala de arte, que coincidentemente le han asignado el nombre, por ser lambayecano, de Sala Ernesto López Mendrón. Ah, caramba, qué interesante. Ya, sí. Es muy motivador para mí, ¿no? La sala de filosofía se llama Jorge Lazo Arrasco, la sala de ciencias, Pedro Ruiz Gallo, la sala de humanidades, Federico Villarreal, y la sala de arte, Ernesto López Mendrón. Ok. Dime, ¿y el programa se inicia a las 8:30 con la inauguración? A las 9 tratan el tema Los valores del almirante Miguel Grau, Seminario para una nueva peruanidad. ¡Qué interesante! Así es, sí. Mira, efectivamente, el día jueves se inaugura el Congreso y esa es la conferencia inaugural sobre los valores del almirante Grau para una nueva peruanidad. Luego viene Enclaves de diversidad genética en la población inca. Esos son, digamos, las conferencias generales, ¿no? Motivadoras. Okay. Generales. Sí. Después vienen conferencias ya por cada especialidad a partir de las 11 y 15 de la mañana, donde vamos a encontrar en cada sala una conferencia temática diferente. Pero acá hay una interesante que el PhD Ricardo Espinosa de la Universidad Católica de Valparaíso, de Chile, tiene la ponencia Nosotros como el único sujeto real revolucionario para estos tiempos de pandemia en medio del capitalismo. Sí, efectivamente es una conferencia del área de filosofía, de la sección de filosofía, donde lo que nos va a mostrar el conferenciante es esto, el sujeto capaz de hacer revolución aún en los tiempos de pandemia, o sea, por la misma antropología. Ajá. Es que nosotros podemos visualizar al ser humano como el ser que es capaz de enfrentarse a situaciones tan difíciles como es esto de la pandemia, aún en esta circunstancia que le llama en medio del capitalismo. O sea, hay una visión filosófica, hay una visión antropológica y hay una visión de la sociedad y el homus económico, por supuesto. Uh-huh. Claro que sí, claro que sí. Carlos Tirado, la conferencia temática 1, actualidad e importancia de la investigación en la citogenética molecular. Así es. Es una ponencia de especialidad ya científica, ¿no? Donde se va a abordar las investigaciones actuales que hay en este tema de citogenética molecular. Correcto. La psicología y el desarrollo socioeconómico de los países con Jacqueline Barriga de la Academia Boliviana de Educación Superior de Bolivia, obviamente. Así es. Aquí la mirada es ya en la sala de humanidades, ¿no? Desde el abordaje de la psicología relacionada con el desarrollo socioeconómico en los países, ¿no? Una mirada para mirar retrospectivamente y mirar también al futuro, indudablemente. Claro. En la sala Ernesto López Mindró, la conferencia Relaciones entre Filosofía y Poesía, Serapio Casana de la Universidad San Ignacio de Loyola. Así es, el doctor Serapio se va a encargar de presentarnos este estudio donde se buscan las relaciones que hay entre los logros filosóficos de la humanidad relacionados con la expresión artística a través de la poesía. Pero dime, Godofredo, haber armado este congreso, que es muy rico en los temas, claro, ya me imagino ha sido un trabajazo y una rotura de cabeza y también un poco salir de la caja mental, ¿no? Porque acá tienes una conferencia a las 4, el giro filosófico en Perú y América Latina en el Bicentenario hacia la conformación humana integral. Así es. Y
indudablemente lo que se va a resaltar en este tipo de conferencias es cómo el ser humano tiene una conformación que necesariamente debe ser visto de una manera integral. Nos quieren algunos acostumbrar a mirarlo solo como un ser para la producción, pero necesitamos rescatar esa visión del ser humano completo, ¿no? Un ser humano que necesita expresarse a través de las artes, a través de la filosofía, a través de los saberes, a través de su propia expresión antropológica y la psicología, y por supuesto también el desenvolvimiento social, el desenvolvimiento económico, ser un ser productivo, pero es todo integrado. No se trata de mirar solamente una parcialidad del ser humano, sino mirarlo en forma integral. Claro que sí. Acá hay un tema interesante, el cual lo he tratado con varios exministros de Cultura, con algunos estudiosos, investigadores, cuando le manifestaba que el Perú es un país de mentalidad de corto plazo. No somos como un país con una perspectiva a largo plazo, y ustedes están tratando un tema interesante que se llama el Perú en busca de un ideal. El argentino tiene un ideal, el boliviano tiene un ideal, un imaginario, salir al Pacífico. Y acá el Perú, el peruano tiene un imaginario, tiene un ideal, creo que no. Bueno, justo en estos 200 años, eso es lo que creemos que es la tarea del peruano, de todo el movimiento cultural peruano, es ese, la consolidar esa búsqueda del ideal del peruano, ¿no? Claro, el imaginario. El imaginario. ¿Hacia dónde tienen que dirigirse las políticas de Estado? Así es. Ha sido curioso cómo los ideales, poco se ha hablado, estamos ahorita terminando un proceso de elecciones. Anoche se ha proclamado al presidente, sin embargo, la discusión central en los discursos ha sido políticas económicas, también la política sanitaria, porque la enfermedad, la pandemia que nos circundaba obligó a eso. Pero ¿cuánto se habló del hacia dónde vamos como Perú? No, pues, no hay norte. No hay norte. No hay norte, esa es la verdad. No hay norte. Y acá también tratas un tema interesante. En el aula Jorge Lasso, sección filosofía, los derechos humanos y su fundamentación desde la filosofía del derecho. Así es. Justo eso obedece a la respuesta a una necesidad que no es solamente peruana, es una necesidad, creo yo, mundial. La sociedad global ha pretendido o está pretendiendo, vemos nosotros, olvidarse de la filosofía, de las artes, de la educación cívica, y entonces solamente se habla de saberes para poder desempeñarse laboralmente. Así es. Ya hace poco, una reflexión de un filósofo español que decía que los 8 saberes que ha priorizado la Comunidad Económica Europea para la educación, y eso ya tiene algo de 8 o 10 años de antigüedad, decía, son saberes que muy bien se pueden desarrollar inclusive para educar un esclavo, pero un ser humano libre necesita filosofía, necesita sentido crítico, necesita poder desenvolverse en todos los aspectos de la vida. Y entonces, si se quita de los currículos escolares la filosofía, las artes, la educación cívica, la conciencia de lo que son derechos, y inclusive observemos la realidad. En este momento en la campaña, en cuanto alguien habla de derechos, inmediatamente lo tildan le dicen rojo, le dicen caviar, le dicen comunista. O sea, en vez de sentirnos orgullosos
de que se está enarbolando los derechos, se comienza a etiquetar a las personas como no propicias para reunirse con ellas porque son peligrosas, porque enarbolan la palabra derechos. Y eso es un problema serio en nuestras culturas. Claro que sí, claro que sí. Justamente la semana pasada se presentó el caso de una afro, una mujer afroperuana, que tuvo un problema en una tienda comercial. Entonces invité a un abogado para tratar justamente el tema sobre discriminación, ¿no? Discriminación y derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no puede ser pues el maltrato hacia la persona por el color de piel. Es decir, no, ¿dónde estamos? Estamos en un país de caníbales. Entonces esto no es así. Pero también tienes el rol del directivo en el proceso de enseñanza del profesional de las ciencias de la salud, con Mirta Flor, de la Universidad Santo Toribio de Morovejo, el Perú. Así es. La doctora Mirta Cervera Vallejos se ha especializado en el manejo de la ética profesional del profesional y principalmente en las ciencias de la salud. Y entonces el enfoque que le va a dar a ella ahora es esa ética llevada al rol directivo en la formación, en la formación profesional. Claro, claro. Pero dime una cosa, en el Perú, en nuestro país, se necesitan líderes para la gran transformación. Así es. Claro, necesitamos gente con liderazgo, que vaya adelante, que marque la pauta. Indudablemente, sí. Para un nuevo Perú. Así es, eso es lo que se necesita y eso es lo que se busca, que es desencadenar con este tipo de reflexiones como es el Congreso multidisciplinario, porque hay que ver diferentes maneras de pensar desde diferentes ángulos, ¿no? Desde la filosofía, desde las ciencias, desde las humanidades, también desde el arte. Uh-huh. Claro, pero parte de la filosofía. Así es, parte de la filosofía. Claro, lo que pasa es que en los colegios, y lo digo por experiencia propia, cuando me enseñaban filosofía, claro, era aburridísimo. ¿Por qué? Porque me hacían que averigüe la vida de Platón. Por poco, ¿sabe qué? ¿Cómo se llamaba la abuela de Platón? Pero no, la filosofía para razonar, para pensar, porque hay niños que también, mira, le hacen algunas preguntas a los padres y los sacan del sitio. Papá, ¿cómo he venido a este mundo? No le vas a decir que te trajo la cigüeña. Y es una pregunta filosófica. Así es. No, como, papá, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué venir? Oye, te saca del cuadro. Así es. Y es filosofía pura. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Claro. Y se ha pues, tipificado, digo yo, o se ha etiquetado, y eso ha llevado a una falsa concepción en el buscando convencer a los demás que de repente estudiar filosofía en los colegios es, entre comillas, perder el tiempo. Claro, es para completar las horas. Sí, y sí, quizá... Sí. Es cierto lo que dices, o sea, en muchas épocas el curso de filosofía puede haber resultado aburrido, pero eso era por el enfoque que tenía el curso, demasiado una visión histórica y visto en paralelos estancos que no tenían conexión uno con lo otro. Entonces hablábamos de la filosofía de Platón, se pasaba en la Edad Media y como de repente no había más tiempo porque... o el profesor de repente no manejaba mucho el curso, ahí nos quedábamos, ¿no? Y se miraba de repente llegar a la filosofía romántica, llegar a Nietzsche, de repente era visto como algo muy elevado o algo, o se pensaba que el estudiante de secundaria no lo iba a entender, o se pensaba que el estudiante de secundaria de repente iba a adquirir conocimientos que no eran apropiados que los adquiriera, y entonces todo eso ha llevado a que el curso de filosofía poco a poco sea fácil dejarlo de lado, pero démonos cuenta que se necesita personas reflexivas. Claro, claro. El desarrollo de un pensamiento, de una actitud filosófica frente a la vida.
Claro, es que cuando tú a alguien le dices se necesita con actitud filosófica, ya le rompes el esquema, nomás, con actitud filosófica, oye, espérate, habla de otra cosa. O sea, ¿por qué? Porque no, claro, no te olvides que la Biblia también está escrita en tres niveles, hay un nivel supra, que es lo para los que están más arriba, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que a veces el curso de filosofía era pesado, porque te hablaban en difícil. Así es. Y se pretendía que todo el mundo tenga el mismo tipo se adquiera el mismo tipo de conocimiento, ¿no? De repente el lenguaje de algunos filósofos es un poco denso, pero ahí viene el trabajo del docente de Eso. darle el paquete didáctico al estudiante para bajar a su nivel de entendimiento, qué cosa quiere decir, lo que antes llamábamos vulgarizar, Claro. vulgarizar lo que se está comunicando. Así es, así es. Aquí solo ingresa quien sabe de geometría. Oye, o sea, yo no puedo entrar. ¿No es cierto? Pero claro. Tenemos, pues, tenemos la bueno, es filosofía, maestro. Así Claro, es. pero interesante, ¿no? Clima organizacional y desempeño profesional en los docentes. Claro. Un tema también interesante. Así es, ¿no? Justamente eso es lo que nos muestra cómo el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo económico tiene que ser interdisciplinar, ¿no? O sea, no es solamente ideas, no es solamente filosofía, ahora, y también es cosas prácticas, clima organizacional, desempeño profesional en los docentes. Es también parte del perfil de lo que se quiere para un buen desempeño del docente. Claro, pero no olvidemos que el docente es la única persona que forma profesionales en otras carreras, ¿eh? Así es. ¿No es cierto? Porque de tu promoción de colegio, por ejemplo, como docente ha formado arquitectos, ingenieros, economistas, médicos, militares, policías, astronautas. Así es, no, cuando el docente está en el colegio, está con un grupo de estudiantes y él no sabe cuál es el destino, cuál es el futuro de esos estudiantes. ¿Dónde van a aterrizar? ¿Dónde van a aterrizar efectivamente? Claro, en la conferencia temática habla de valoración de la mitología peruana y seres fantásticos del Perú con Johnny Yapo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai de la Cantuta. Así es. ¿Por qué? Porque los mitos, los seres fantásticos del Perú, también hay que conocerlos, ¿no? Cuando entramos en los temas de la filosofía, vemos la filosofía griega, los mitos, la mitología griega, pero es importante también resaltar que así como hubo una cultura griega con sus mitos que desarrollaron y que devinieron en un proceso de pensamiento hacia la filosofía occidental griega, aquí también tenemos Claro. unos mitos peruanos que muy bien pueden contribuir al desarrollo de un pensamiento filosófico peruano. Sí, claro que sí. Así es. La importancia de la evidencia para forjar la sociedad que queremos, Ricardo Orozco de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la sociedad que queremos. Ahí viene el ideal, pues, ahí viene la visión país que tanto necesitamos y no está determinada. Así es. Por la sociedad que queremos. Yo recuerdo mucho cuando yo trabajé hace muchos años en un colegio, surgió alguien, dio una idea, dijo, no se discute el tipo de ser humano que queremos formar en la educación. Estoy hablando de una experiencia en una época que enseñé en educación secundaria. Y me acuerdo que la subdirectora nos hizo una reflexión muy aguda, dijo,
momento. Nosotros vemos que nos como una omisión, pero pensemos también, nos planteó la posibilidad que de repente lo que se quiere es no pensar en eso. O sea, una omisión voluntaria. Estoy hablando de una realidad en la década de los 80, no es actual. Uh-huh. Y entonces, justamente, este tipo de reflexiones como la que estamos hablando nos lleva a que siempre toda proyección, toda planificación tiene que estar de la mano con el tipo de ser humano que estamos construyendo. Queremos un hombre solidario, hay que trabajar la solidaridad. Queremos una sociedad que sea donde todos sean responsables, hay que trabajar la responsabilidad. Así es, así es. ¿Quién es el ciudadano que queremos? Hay que determinar el perfil, y ese perfil no está determinado. No está determinado. Claro, acá también habla de bioética en la investigación clínica con César Nique de la Universidad Santo Toribio de Morrovejo. Qué interesante el Congreso de Filosofía Humanidades, ¿ah? La educación de los naturales en el Perú del siglo XVI con Luisita Boada de la UNIFE. Así es. Qué necesario, ¿no? Dar una mirada a cómo se educó en el pasado a nuestros naturales. Tener, no se trata de saber para volver a ellos, sino se trata de saber para tener una visión completa y tener una explicación de el por qué está la sociedad en los resultados que está actualmente, encontrar también explicaciones en lo que se ha hecho en el pasado. Claro, claro que sí. Tarea social y gestión cultural, del canto colectivo a la actividad coral. Juan Francisco García, de la Escuela Superior de Música, Ernesto López Mindró, del Perú. Así es. Es una, no, ahí no, nos va a presentar una experiencia muy interesante. Todo un trabajo de las bases teóricas de un trabajo que están haciendo en la ciudad de Reque, donde el coro de voces Muchik están haciendo un trabajo con niños de canto coral a voces, ¿no? Con formación musical, rescatando las canciones populares de su colectividad, de su ciudad, sí. Pero en versiones a coros de voces, muy interesante, y eso es lo que nos va a contar. Y aparte, el trabajo de la gestión, cómo lo financian, cómo han recurrido al Ministerio de Cultura para pedir financiación, cómo hay un proyecto que si sale aprobado va a resultar en un libro con arreglos corales para coros de niños, ¿no? Todo eso es lo que va a sistematizar con nosotros este ponente. Ok, interesante. Necesidad, contingencia y libertad del hombre en la sociedad caótica, con Gerardo Gaitán de la Universidad Nacional Ciro Alegría del Perú. Relaciones entre la física y la filosofía, según Max Planck. Un reto para la filosofía de nuestro campo. Luis Francisco Eguigune de la Universidad de Piura. ¡Caramba! Metacognición educativa para el desarrollo y la creatividad. Alicia Colot de la Universidad Veracruzana de México. Tenemos breve recorrido por las artes plásticas peruanas en 200 años de independencia con Rocío Riego, artista plástico independiente. Qué interesante, ¿no? Filosofía y física. Así es. No. Te felicito y qué gusto me da, porque es un programa muy rico, el lenguaje como búsqueda personal de expresión, con Galo Guerrero de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Tienes la conferencia La Democracia Incierta desde un análisis latinoamericano, con Francisco Tomás González de Corrientes, la provincia, Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, Argentina. Okay. Tenemos la ecuación del bienestar desde el bicentenario. Esto me interesa.
La ecuación del bienestar desde el bicentenario, Agustín Zúñiga, del Instituto Peruano de Energía Nuclear. La ecuación del bicentenario. ¿Cuál es la ecuación del bicentenario? Bueno, no, esa es ¿Orfeo? la propuesta que nos ha dado el, justamente el, ahí nos va a nutrir de a qué se refiere con esta ecuación del de la ecuación del bienestar, ¿no? O sea, Sí. el equilibrio indudablemente que se tiene que encontrar, porque ecuación igual y parte de esto es una igualdad. Entonces, Claro. tiene que haber un, es parte de una idea de un equilibrio. Claro, sí, claro. Así es. AX al cuadrado más B por X más C igual cero. Igual, claro. Entonces, ¿cuál es la ecuación? No, interesantísimo, no. Y también me gustaría invitarlo al programa para conversar sobre esa ecuación, porque, ¿verdad? Que es algo novedoso, ¿no? Y de mucha profundidad. Expectativas sobre la educación virtual de los estudiantes originarios amazónicos. Rómulo Mori, de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía, de Perú. Así es. Afrodescendientes precursores en el Teatro Nacional. Enrique Avilés, un gran actor, un gran amigo, siempre está en nuestro programa, en la Escuela Nacional. Así es. También a Rubén, lo tienes a ver, antes que se me vayas, creo que se me ha ido un poquito, a Rubén Quirós Ávila, la ruta de la filosofía peruana. Qué rico congreso, ¿ah? Importancia de la filosofía en el desarrollo de capacidades y competencias en el área de ciencias sociales. Historia cotidiana en prensa escrita, siglo XIX y XX. Martín Cabrejos. Colegios Proeduca, visión pentatónica de la música incaica, sistematización conceptual, Humberto Castro de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Necesidad de la filosofía en la dificultad social de Ana Lacalle, la Universidad de Barcelona. Tenemos el periodismo de investigación en el contexto de pandemia, Diego Suárez, periodista científico, Diario del Comercio, con la continuidad aristotélica ortodoxa en la formación científica y universitaria en la Nueva Granada en los siglos XVI al XIX, Fidel Llinas de la Universidad del Atlántico de Colombia, conferencia, inicios del arte pictórico republicano y los símbolos patrios en el arte popular, César Maggini, Instituto Americano de Investigación y Conservación. Qué interesante congreso, mi apreciado Godofredo Gracias. Castro. ¿Qué Gracias. costo tiene? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Ya, el Congreso, la participación es gratuita. Ya. Se va a desarrollar desde el jueves 22 hasta el sábado 24, Okay. tal como está ahí en el programa. Hay un link para inscribirse. ¿En qué página web? ¿En qué Facebook? No, el link lo compartí, está en es este un Google Docs. Ya. Sería interesante difundirlo. Correcto, correcto. Pero ¿en algún Facebook lo se encuentra? El link Ya, o. está en Google Docs, perdón. ¿Podrías escribirlo para y publicarlo, cosa que lo compartimos? ¿O lo buscan como primer Congreso Internacional Filosofía, Ciencia, Artes y Humanidades en Google? Ya, Y lo. a ver, está en el WhatsApp. Ya. O si no, ingresando al Facebook de la cartelera, Programa Cultural, ahí está el banner publicitario del primer Congreso Internacional.
Allá, ingresando a la cartelera, en uno de los comentarios del banner, voy a poner el para que se inscriban. Perfecto, perfecto, perfecto. En Facebook, a ver, vamos a poner la dirección de la cartelera. Y la compartimos. Cultural. Ok, ahí lo tenemos. El Facebook, la cartelera Programa Cultural. Ahí va, pueden encontrar el banner del primer Congreso Internacional de Filosofía, que está muy rico, muy rico. Es gratuito, correcto. Y también tienen otro tema, Filosofía para Nueva Peruanidad, de Francisco Reluz, de la Universidad Pedro Ruggiero de Perú. A ver qué más tenemos. Sinergia entre la ciencia, la educación y la cultura, Benigno Hidalgo Matos. Ok, tenemos la literatura como expresión artística, a cargo de Karen Medina, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Gladys Milagros, de Colectivo Escribidores Perú, Solo un libro tuyo vive más que tú, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este congreso es desde el jueves hasta el sábado. Desde el jueves hasta el sábado, así es. Correcto. El ingreso es libre. El ingreso es libre. Recomiendo que se inscriban para que tengan el acceso a todas las salas, ¿no? Ahí van a poner cuál es su preferencia. En el WhatsApp acabo de reenviar el link para que las inscripciones. Sí. Correcto. Ojalá que. Correcto. Claro, no, en el comentario, en el Facebook de la cartelera, ahí donde está el post, ahí pones el enlace y para que puedan inscribirse al congreso. Vamos a invitar a alguno de los ponentes en este congreso próximamente a la cartelera. Eso, la ecuación, esa me encantaba. Claro, sí. Sí, sí. Claro, sí. Dice, pues claro, filosofía, pues claro, filosofía puede ser para razonar, para pensar, para analizar, para comparar, para inferir, ¿no? Así es. Claro que sí, mi apreciado Godofredo, un placer, un gran gusto haberte tenido en el programa y siempre las puertas abiertas. Muchas gracias por tu acogida. Me siento muy emocionado por este espacio que nos has dado para difundir el congreso, que va a ser indudablemente de mucho interés para todos los peruanos y a nivel mundial. Claro que sí. Con la disculpa del caso a los amigos televidentes, este programa se iba a realizar el día de ayer en vivo, pero por asuntos técnicos de la señal de internet, hemos tenido que programarlo para el día de hoy. Pero filosóficamente, Godofredo, ayer no era, era hoy. Era hoy, así es. Claro que sí, un gusto haberte tenido en el programa. No se olviden, este lunes 26 de julio, a las 7 de la noche, en el Facebook de la cartelera Programa Cultural, vamos a transmitir en vivo el concierto patriótico desde la sede de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. Se presenta la orquesta Daniel Alomía Robles bajo la batuta del maestro Wilfredo Tarazona Padilla. La primera parte del concierto se abre con el himno nacional, Eric Gordillo al piano, la soprano Sara Sedano, continúa Décimas al Perú, a cargo del decimista Augusto Rivas Plata Franco, y luego el concierto sinfónico con obras de José Bernardo Alcedo, Daniel Alomía Robles, entre otros. 26 de julio, 7 de la noche, Facebook de la cartelera Programa Cultural, y el miércoles 28 de julio, a las 5 de la tarde, desde la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, transmitiremos en vivo el recital de piano del maestro Eric Gordillo para todo el mundo.
muy amable por sintonizarnos en los Noticulturales y lo dejo con el spot de Fiestas Patrias de la cartelera. Chao.